Esta es una indicación que nos dio el presidente municipal, el licenciado Eduardo García Jarquín, en coordinación con el Centro Histórico, la Coordinación Centro Histórico, para que de esta manera mantengamos pues limpias y desinfectadas las áreas. Sobre todo también lo estamos haciendo también con las unidades. Para evitar este contagio de la situación que estamos viviendo del coronavirus, es importante que se mantenga aseadas, que se tengan descontaminadas todas las áreas, las unidades y las, sobre todo también la situación donde se resguardan todos los detenidos. Es por eso que se está haciendo esta sanificación y agradecemos el apoyo de la coordinación del Centro Histórico. De esta manera estamos preparándonos para seguir combatiendo el virus. Venimos a colaborar con la Policía Municipal. Estamos sanitizando las áreas ya que ayudamos a que se sientan más seguros los policías ahora con esto de la contingencia, ya que se sienten más seguros ellos al llegar a su centro laboral limpio y sanitizado. Vemos que todo el cuartel está siendo limpiado, todas las áreas, todas las distintas áreas del cuartel. Por lo mismo, pues, estamos muy agradecidos al presidente, al licenciado Osvaldo García Jarquín. Pues de verdad es un agradecimiento porque señor presidente municipal, licenciado Osvaldo, y nuestros superiores se preocupan por mantener un estado salubre las instalaciones, y pues, es de reconocer ese gran esfuerzo, decirle a la ciudadanía que se quede en casa en el estado de contingencia que estamos. Ya yo creo que hay que cuidarnos todos y las 24 horas estamos para servirle, proteger y servir siempre. Oaxaca de Juárez 2019-2021. Un buen gobierno para todos.